Bienvenidos a vuestro canal Pulseras para Core. Hoy haremos una pulsera que se llama Toxicity. Para ello necesitaremos dos tramos de hilo negro, cada uno de 2,60 m. Un tramo y dos tramos de 2,60 m. Luego necesitaremos otro tramo de 1,5 m, de color marrón. Y luego necesitaremos tres tramos de 30 centímetros cada uno de hilo camo o camuflaje. Vale, estos hilos más adelante los vaciaremos y los plancharemos un poco para que queden más planos y poder manipularlos mejor. Bueno, empezaremos haciendo el cow hitch. Haremos el núcleo. Este cow hitch es un cow hitch de dos hilos. Luego lo metemos por dentro del ojal y luego lo introduciremos por detrás. Y este ojal que sobra, no este, este no, este que acabamos de hacer, es por donde tenemos que introducir el cabo. Ahora tiraremos de aquí para ajustar hasta que este pequeño ojal desaparezca y luego tiramos del cabo. Ya tenemos la mitad del cow hitch de dos hilos terminado. Y ahora haremos los cow hitch como de costumbre. Por encima. Cruzamos por debajo y introduciremos por el ojal. Ajustamos y el izquierdo. Por arriba. Cruzamos por detrás y por dentro del ojal. Ajustamos. Muy bien, ya tenemos nuestro cow hitch de dos hilos terminado. Ahora empezaremos a hacer el cuerpo de la pulsera, que es el nudo cobra al que estamos acostumbrados siempre. Cruzamos derecho por debajo y cerramos. Esta primera fase no hará falta que la cerremos mucho, porque con todo el material que le vamos a poner a la pulsera
es más que suficiente, entonces no hará falta que lo cerremos mucho, si no se quedará muy tensa, se quedará muy rígida la pulsera. Entonces lo cerraremos tal cual. Una vez terminada la primera pasada y cortado y sellado, ¿vale?, procederemos a coger los tres tramos de 30 centímetros cada uno de color camo y los vaciaremos. Los vaciaremos para que se queden planos. Vale, una vez vaciados, vamos a proceder a plancharlos con una plancha normal y corriente para que se queden todavía más planos. Con un par de pasadas será más que suficiente. Como podéis ver y comprobar, han quedado bastante planitos, que es lo que queremos conseguir para ponerlas encima del cuerpo de la pulsera. Bueno, procederemos a hacer la segunda pasada con el segundo tramo de 2,60 m de color negro, pero para ello primero cogeremos una aguja de paracord, enhebraremos ese tramo de negro y lo pasaremos, lo coseremos a través del núcleo. Pasaremos por donde hemos hecho antes los cow hitch y lo pasaremos, el hilo lo pasaremos entre los cow hitch para que esté cogido a la pulsera. Con un poquito de paciencia, muy bien. Ahora pasaremos todo el hilo y lo igualaremos. Bueno, una vez pasado el hilo y habiendo igualado ambas partes, procederemos a introducir los tramos que hemos planchado, los tramos planos vaciados. Introducidos por el núcleo los tres tramos camo, ahora procederemos a hacer otra vez encima el nudo cobra, con la salvedad de que tendremos que hacer un nudo cobra por encima de los tramos y otro por debajo, uno por encima y otro por debajo. Cuando hagamos el primer nudo cobra, intentaremos pisar los tramos que hay por detrás para que queden fijados.
cada nudo cobra que hagamos, tendremos que ir tirando y recolocando los hilos. Trataremos de hacer lo de antes, pisar por detrás los tramos para que queden fijados a la pulsera. Ahora haremos el de arriba. Recordar, a cada nudo hay que tirar de los tramos de camuflaje porque se mueven bastante. Ahora por encima. Bueno, estamos a punto de finalizar la pulsera, pero antes, al llegar al final, cogeremos todos los tramos, los introduciremos por dentro del núcleo para poder terminarla y así, en sus dos últimos nudos, poder ir pisando el hilo camo para que quede sujeto a la pulsera. Entonces, ahora nos quedará uno por encima. Pasaremos por encima de los tramos camo. Si os fijáis, como con este nudo los he pisado para que queden sujetos. Y en el siguiente nudo haremos lo mismo. Y ya con eso se quedará bien sujeto los tramos camo a la pulsera. Y ahora haremos el último. Como podéis ver, al estar finalizados por detrás, queda bastante aseado. No se nota nada aquí. Intentaremos cuadrarlo un poquito. Y ahora cortaremos todos estos tramos y sellaremos. Bueno, una vez llegados a este punto, solamente nos faltará coserlo con el hilo marrón y para ello tenemos que vaciarlo primero